El presidente pidió levantar los bloqueos en las vías nacionales al argumentar afectaciones en la entrega de vacunas y la distribución de alimentos y combustible. El llamado que se hace es a que esta práctica cese por el bien de nuestro país. Y mucho más si se están abriendo los espacios para escucharnos. El gobierno espera que en los diálogos de concertación regionales programados para el lunes 10 de mayo se pueda llegar a un común acuerdo. Que los gobernadores también con el gobierno nacional van a propiciar en los territorios espacios para escuchar a los ciudadanos sobre temas tan importantes como la generación de empleo, la protección de los más vulnerables. Asimismo, en otra reunión que tuvo con los alcaldes del país, ratificó el llamado a los sectores sociales. Ya no hay justificación alguna para bloquear ninguna vía, y nunca la ha habido, porque este ha sido un gobierno que busca tener espacios dialogantes. Los alcaldes han dicho también que en los espacios territoriales van a aportar. En 10 días de manifestación en Bogotá se confirmó que 289 civiles y 288 policías han resultado lesionados. Ayer por primera vez, después de 10 días de movilización, no tuvimos un solo lesionado, ni un ciudadano, ni un joven, ni un policía. Nadie resultó herido. Ayer hubo muchas movilizaciones. En las noches hubo muchas jornadas culturales. Hasta el momento, según la funcionaria, no se han confirmado muertes en la ciudad durante las protestas. Murió Elvis Vivas en el hospital de Facatativá.